Buenas noches a todos. Se oye el ambientillo muy, muy frío, ¿no? Muy tímido, ¿no? La gentita está ahí a ver qué pasa. Buenas noches a todos. No sé si el sonido llega bien. Saludo desde Radio 3, desde el Séptimo Vicio. Vuelve el festivalito, si es que alguna vez se fue de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento. Así que un aplauso muy fuerte por este regreso del festivalito, chicos. Venga, chicas. Ya son varios años disfrutando de La Palma, de sus calles, de la Virgen, del descenso, de la bajada, de los enanos, de la juerga. La gente está un poquito cansadita y era cuando el festivalito emerge, ¿no? Viendo buen cine. Natalia, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Estupendo. Buenas noches, ¿no?, a todos. Natalia. Dime. No, le decía a ellos que eres Natalia. Encantada. No dicen nada, están calladitos. Natalia Díaz, directora de cine, actriz, ¿qué me dejó en el tintero? Escritora, guionista, productora, invitada en el festivalito. ¿Tú habías oído alguna vez a los Tijuya Cats, a los gatos del paso? Hombre, Tijuya Cats, claro que sí, su primera canción, Gonna Rock My Baby Tonight, claro que sí, ellos son Raquel, Manolo Mr. Lee, Pablo y Sergio, ¿cómo no lo vamos a conocer? Estupendo. Rockabilly, ¿no? Rockabilly total. Oh, yeah. Marchita para las noches de La Palma, de Santa Cruz. Cris, buenas noches. Buenas noches. A ver. Buenas noches. Ahí. Venga. Y Cayetana Cuyás, Cris. Hola, buenas noches. Bueno, tú, ¿has visto alguna vez detrás de la pantalla como esta noche? Pues la verdad que nunca. Sí, es como estar en la trastienda del cine, ¿no? Una cosa... ¡Qué pasión, qué afición! Cayetana, cuéntanos un poquito qué vamos a ver con Melodrama. Pues vamos a ver un corto que trata de unos seres creativos. Como nosotros. Exacto. Pata. Añadir un poco más tú, que has sido bastante lacónica. Hombre, es que mejor primero ver la obra, ¿no? Sobre todo cuando es un corto. Creo que con la frase del enunciado de Calle vamos bien. Vemos el corto. ¿Entran a competición estos cortos o no? Cuéntame, porque yo no tengo los papeles. ¿A competición en el festivalito? ¿Sí? No, que sí entra este corto a competir dentro del festivalito. No. Son fuera de competición. Sí, sí. Es una cosa muy bonita que ha organizado el festivalito, que ha invitado a una serie de directores y de directoras a proyectar sus obras y a participar en todo lo que queramos. Enorme. Cayetana, esto de ser directora en Canarias... ¿Qué pasa? Porque nada más veo que chicos rodando. Sí, bueno, estamos bien rodeaditas. Sí. Hay que animar más a las chicas, ¿no? A que rueden, a que cojan la cámara o qué. Claro, claro, animarlas a que se dediquen a hacer sus propias historias y a dar un poquito de caña, que es lo que hace falta. Cristina, Natalia, ¿te has quedado muda? No les quieres preguntar nada. He estado escuchando atentamente lo que nos están contando, que es verdad que estoy de acuerdo que tenemos que salir mucho más... a dar caña, que tenemos mucha caña que dar además, así que... Es ahí. Melodrama, proyección, pantalla en las calles de La Palma y después volvemos, una vez visto el corto, a hacerles algunas preguntitas más a Cris Noda y Cayetana Cuyás, la banda sonora de las calles de La Palma. Proyección, adelante con la película. Margaritas para ver si tú me quieres. Va cayendo las hojas que ya no vuelven. Aunque estoy perdiendo el tiempo a ver si puedes caer en coger estas floritas con veneno de querer. Oh, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. Aún no me quiere. Oh, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. No me quiere. Margaritas mentirosas con los pétalos cayendo, con carita de mimosa confunden tus sentimientos. Aunque estoy
si perdió el tiempo a ver si puedes caer en coger estas floritas con veneno de querer. Oh, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. Oh, no me quiere. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. Sí, no me quiere. Margaritas para ver si tú me quieres. Van cayendo las hojitas, las hojas de que no vuelven. Aunque estoy perdiendo el tiempo a ver si puedes caer en coger estas floritas con veneno de querer. Oh, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. Oh, no me quiere. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. No me quiere. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. No me quiere. No me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. Oh, no me quiere. Y seguimos en el séptimo vicio en Radio 3 con Tijuya Cats, Margaritas. Acabamos de visionar Melodrama de Cris Noda y Cayetana H. Cuyas. Sí, la verdad es que tanto hacer la radio en la calle, la música en la calle, el cine en la calle, los sonidos a veces dejan que desear o no tienen el mismo perfil cuando estás en una en un auditorio, en una cámara o en una sala de cine. Pero también tienes el puntito de estar en la calle tomándote una birrita, es, por ejemplo, escuchando a los perros, que los también perros ladrando, son la banda sonora de la calle, efectivamente. Cayetana, ¿qué quieres decir después de haber visto, cómo has visto esta proyección? Bueno, yo espero que les hayan gustado o hayan entendido algo de la historia. Para mí es un proyecto importante porque supuso un paso y todo parte de la historia de poder ver lo que realmente está pensando una persona, ¿no?, con la televisión, y poder realmente ver lo que están diciendo en vez de simplemente escuchar lo que están diciendo. Creo que todos los seres creativos estamos un poco, vamos, que nos invitan hacia la nada, y pues me gusta, quería decir algo sobre eso y decir que no, que estamos luchando y que vamos a seguir luchando por hacer lo que nos gusta. Cris. Sí, bueno, una vez visto el corto ya podemos hablar un poco más en profundidad, ¿no? Y nuestra idea era intentar reflejar cómo no solo en este momento actual, sino yo creo que un poco a lo largo de la historia se ha repetido muchas veces, las personas que se salen un poco de la línea, y con esto no quiero decir que nosotros la hagamos, ni mucho menos, no queremos ser pretenciosas en ese sentido, sino, ¿no?, las personas que salen un poco de la línea, que destacan a lo mejor un poco en ideas creativas, reciben muchas veces la como dice Calle, la invitación a abandonar la sala, ¿no? Pero el verdadero ser creativo, a pesar de que le dicen siéntate aquí y muere, prefiere morir libre en el campo, ¿no?, en el descampado o donde sea. Era un poco nuestra idea. Cris Noda y Cayetana Cuyas, yo no sé si preguntarle a la audiencia, al público, que con su aplauso, si ha gustado o no ha gustado este melodrama. A ver, niños, niñas. No, pero hay muchos amigos y amigas. Los agentes de Radio 3 también están aplaudiendo por las ideas y por el trabajo de Cris y Cayetana. Muchísima suerte, que disfrutéis mucho del festivalito. Y Natalia, tenemos aquí otro invitado, ¿no? Sí, señor. A Juanjo Neris, de aquí también, de La Palma. Buenas noches. Hola, Juanjo. Sí. Bienvenido. Es palmero. Sí, señor.
del de Paso. Pura cepa. ¿O de por aquí? De aquí, de Santa Cruz de la Palma. Ya, eso no lo puede decir mucho, eso sí. Bueno, son unos cuantos, ¿no? Unos pocos somos, si nos juntamos somos unos poquitos. En tu casa no sobra ahora mismo un sofá seguro, vamos. Bueno, depende para qué. El tuyo, ¿no? Puede haber un hueco un todavía. Nos lo apuntamos entonces. Juanjo va a presentar The Last Butch, que es una película. ¿Qué quieres contarle a la gente de lo que va a ver? O sea, y a los que no lo van a ver, porque estamos también en Radio 3. Pues que se van a reír un rato, por lo menos eso. ¿Importante? Si nos ponemos intensos, diría que algunos tenemos problemas en la infancia y que a lo mejor lo vemos ahí. Pero nada, eso... Algunos tenemos problemas con la infancia. Sí, recuerdo cosas que traemos atadas de atrás, ¿no? Pero bueno, cuando lo vean al final se van a divertir un rato. También uno de los auges que tiene en esta isla ahora, yo creo que es también porque no estaba el festivalito en estos años, entonces la gente se fue a correr para el monte. Uh-huh. Entonces aquí la gente se ha vuelto loca a hacer trail, a hacer carreras de montaña y claro, es lo que hay. Entonces... Hay que decirle a los oyentes de Radio 3, Juanjo, que no lo sepan, que durante 5 años... Este festival de las estrellas que es ahora, el festivalito de toda la vida, ha estado interrumpido. Y durante esos 5 años la gente se iba al monte, claro. Claro, es que había que buscar cosas que hacer. Entonces la gente pues, se fue a correr para el monte. ¿No tiene más cerca del mar? Sí, pero como ya lo tenemos siempre ahí, pues vamos a descubrir la montaña ahora también. Y la gente se ha vuelto así como un poco loca, pero... Bueno, decirle Natalia a los oyentes de Radio 3 que mientras aquí en la calle la pantalla pues ven los cortos, nosotros ponemos la música de una banda que aquí en La Palma tiene mucho feeling, ¿no? Sí, señor, los Tijuya Cats ya te van sonando más. Poquito a poquito. Vamos a la pantalla de cine, pantalla aquí en las calles de La Palma. Por cierto, esto de estar esperando las fiestas cada 5 años no es muy largo. No, pero nos agotamos mucho. Son 50 días de fiesta, esto ni que lo aguante. Y 4 años de descanso, ¿no? Y después hay que descansar un poco también. The Last Butch... Juanjo Neris, Luis Miguel Castillo, que estará por ahí en la taberna, supongo. Sí, le voy a dar saludos y que me guarde una cervecita fresca, porfa. Una preguntita hablando de cervecita, ¿es The Last Butch o es The Last Buche? The Last Buche. Amigo, Camilo de Buche me suena mucho. Era por el rollo internacional, lo de The Last y de Buche es para que la gente vaya cogiendo la jerga. El Buche es más nuestro que nada, ¿no? La jerga palmera. Totalmente. Vamos con el Buche también, entonces. Sala de proyecciones, calles de Santa Cruz de La Palma, el cine... A la fresca. I'm white as hell, that's open tonight. Little love in a trailer, don't put me down. I'm as happy as can be, but I can't tell a lie. I'm a white as hell, I need a lowdown man. He don't have to have a lot of money. He don't have to have a job to pay. Yes, a 12-pack and a pickup truck could make me smile all day. I'm a white trash girl, that suits me fine. I don't have where I come from, my daddy's doing time. I like cheese in a can and bosses of wine. I'm a white trash girl, I need a low down man. I'm a white trash girl, that suits me fine. I don't have where I come from, my daddy's doing time. So if he got troubles, I understand. I'm a white trash girl, I need a lowdown man. So if he got problems, I understand. Just
need a lowdown man. I'm a white trash girl. 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 Gracias. Y seguimos en Radio 3 con White Trash Girl de Tijuya Cats. La verdad es que hay un ambiente maravilloso en este Santa Cruz de La Palma. Vemos no solo delante de la pantalla todas las personas viendo estos cortos estupendos que han traído, que ha traído el Festivalito de La Palma, sino que además tenemos personas sentadas por la acera, caminando con perros sentados, atendiendo también. Es la verdad que un paraje único y muy especial, ¿verdad, Javier? Verdad, es un gustazo. Además de los perros, es magnífico porque siempre tenemos que tirar de efectos grabados y así los tenemos en directo. Jordi Payella es el realizador técnico de Radio Nacional en este séptimo vicio desde la Santa Cruz de La Palma, y Amador González. La banda, ¿tú recuerdas? Es Raquel la voz de... Raquel, sí señor, Raquel. Y luego los chicos son Manolo... Mr. Lee, muy bien, vamos ahí, muy bien. Y luego Pablo y... Sergio. Bien, ya tenemos al completo a la banda que está tocando muy bien, amenizando este espectáculo. Yo sé ser un buen hombre florero, ¿eh? Bueno, equipo Cine Enfoque, hay que darles un abrazo porque no es tan fácil meter la megafonía de la película, de la banda, de la radio. Y ese equipo del Festivalito, ¿ves? Ahí está el efecto, ¿eh? Que siempre nos toca. Pues ahora no, ahora los tenemos en directo. Mario, Juanpa, Álvaro, Borja y Mendo, el equipo del Festivalito. Y una cosita, hay cervezas por ahí, ¿no? Tasca la 4 en las calles de Santa Cruz de La Palma. Bueno, ¿te has fijado que la música de este corto estaba hecha con piedras? Era una música especial, creo que es que incluso ha sido hecha por el mismo equipo de dirección, por el mismo equipo que ha hecho el corto. Dime si me equivoco, Juanjo. Sí, aquí mi compañero Luismi se curró la banda sonora con piedras del Rock de los Muchachos. Y después tenemos el temazo final, que... ¿Temazo? Una composición brutal, ritmos latinos. Y lo que había en la botella era agua de verdad. Sí, sí, podemos jurarlo y podemos prometerlo. Oye, ¿dónde se ha visto este corto? El corto fue el ganador del último festival Tiempo Sur, que es el hermano pequeño del festivalito aquí en La Palma. Ajá. Y fue realizado para ese festival, con ese fin. ¿Y no se ha visto más allá? Está colgado en las redes y no se ha movido mucho más. Ahora lo presentamos aquí, el festivalito de este año 2015. Muy bien. Pues vamos a darle un fuerte abrazo. Ahora entiendo lo de Buche, porque Buche en la península, no sé si se capta. ¿Tú qué crees? Creo que sí, viendo el corto, creo que al final sí se puede entender. Sí, viendo el corto perfectamente. Pero para aquellos que están en la radio, el título de la película incide, Natalia, al último trago. Efectivamente, el último trago, que qué importante es ese último trago, y ahí se ha visto plasmado perfectamente. Me entró sed, tengo que decirlo, y he tenido que estar bebiendo durante todo el corte, he tenido que pedir otra botella de agua, porque de verdad que sí que está muy bien plasmado, efectivamente. Natalia, ¿y tú cuando no presentas el séptimo vicio, qué haces? Cuando no presento el séptimo vicio, lo practico. Soy muy viciosa. Ahí queda eso. Estamos hablando del séptimo arte, ¿no? Estamos hablando de cine, ¿verdad? Sí. Yo no estoy acostumbrado a ese tipo de presentación tan subversiva. Absolutamente sí. Así como es. Sí. Coré Ruiz, ¿no? Sí, correcto. Que presentas Rivero. Sí, señor. De muchos tiempos. Estamos documentados, bien documentados. Lo noto. Se ha currado aquí el guión, Natalia, que da gusto. Efectivamente. Poner un aplauso para el señor Coré Ruiz, digo yo, ¿no? Vamos a verlo. Natalia. Un perfil además muy... Ahí, guapo y todo, ¿eh? Ay, cayó un guapo, no lo oí. Que lo repita, por favor. Guapo. Ese bigotito además de principios de siglo. Sí, es que me va el siglo XX. Sí. No, lo tengo arraigado en la carne. No lo puedo evitar. Bueno, ¿Rivero qué es? Rivero es el corto más divertido de la historia. Más que sí. el del trago. Sí, el más divertido jamás hecho. O sea, es humor en estado puro, humor desde el origen.
Es humor, vamos, licencia absoluta para reírse a pierna suelta. Humor canario. Humor con acento canario, pero con un mensaje súper universal. Ay, ay, ahí te quiero ver, Natalia. ¿Qué tal? Sí, sí, qué ganas de verlo, por favor. Bueno. Vámonos entonces al cine. Pantalla, apagamos las farolas, me se han apagado ya. Las farolas de Santa Cruz. Se apagan las... Está el murmullito de la gente con la birra. Nos preparamos para ver el trabajo. Es el primero tuyo, perdona, que esto Natalia no me ha apuntado en el guión. No, ya llevo... Cinco. Sí, no, unos cuantos más, no sé, perdí la cuenta. Como también estoy con videoclips y eso, pues... Yo voy haciendo cosas y ya... sin numerarlas. O sea, bueno, digamos que es el último. Yeah. Rivero, Coré, Ruiz. Tijuya Cats es la banda que nos está poniendo la música en este séptimo vicio. Raquel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo nace Tijuya Cats? Bueno, cuando eres rockero no tienes otro remedio que hacer lo que te sale del corazón. Y después de tocar en muchas bandas decidimos que queríamos hacer lo que nos salía del corazón y hicimos rock and roll. ¿Y eso cuándo comenzó? Eso fue en 2005. Este año cumplimos los 10 años de Tijuya Cats. ¿10 años? Sí. Manolo, parece que fue ayer. Fue ayer. ¿Es duro hacerse con un lugar, con un espacio? Sí, es bastante duro, sí, muy duro. Sobre todo cuando vives en una isla más aislada de lo normal. Porque Tijuya ha estado en... ¿Dónde ha tocado? Ya he tocado en, pues, en la península, en toda prácticamente, en Europa, Portugal, Alemania y en Canarias, claro, por supuesto. ¿En qué isla no he estado? Pues no hemos estado en La Gomera y en El Hierro. No, La Gomera, pobre. Nos gustaría. Nos falta La Gomera y El Hierro. Ahí está. Mientras escuchábamos la música de Tijuya Cats en las calles de Santa Cruz de La Palma, se ha podido ver la película de Coré Ruiz, Rivero, y es verdad lo que decías, que es... ¿Te reíste? Pues no, maldita la gracia que me hizo. Me encanta que no te hayas reído, de reírse de mala persona. Natalia. Pues a mí me ha recordado mucho tengo varias amigas que son monologuistas aquí en Canarias, Carmen Cabeza, Peti Lorena, y me ha llamado mucho la atención porque es cierto que es muy difícil, si es muy difícil ser actor, es muy difícil hacer humor, y muchas veces te pase lo que te pase, tienes que llegar por la noche y dibujar una sonrisa y hacer que los demás se rían, así que me parece una maravilla de corto porque define habla un poco, deja muy claro pues qué complicado es hacer reír, así que... Pues muchísimas gracias. Yo he sonreído viéndolo. Pero mientras no te rías, no te disfrutaré. No soy mala persona, entonces. No. Me parece muy bien. Díaz en un monólogo así? Depende, ¿tu madre tiene diógenes o algo o no? No. Vale, entonces creo que... Entonces no. Lo dejamos para otro corto, vale. Para otra reflexión. Perfecto. Para otro corto, no para un largo, ¿no te atreverías con un largometraje, con una comedia? Sí, para atreverme me atrevo, estoy buscando financiación para la que he escrito, así que... ¿Quién quiere? Aquí hay muchos productores. Un crowdfunding aquí, consigues un eurito para cada uno. Crowdfunding, prometo que no dejará indiferente. Crowdfunding. Muy bien. En fin, mira, también, ¿eh? Te apoya, ¿eh? El perro. Sí, sí, sí. Productor, el perro. Volvemos a Tijuya Cats, Raquel, Manolo, que están con nosotros. ¿Qué salto le queda a Tijuya, a la banda? Ninguno. Ser felices con lo que hacemos. ¿Ah? No hay otra expectativa, no se puede. ¿No hay más expectativas? No, lo que salga, pero mientras nos divirtamos, no necesitamos nada más. Sí. Bueno, yo voy a poner un objetivo a corto plazo, que es visitar La Gomera y El Hierro, por favor. Estaría bien, sí. Por favor, estaría bien. Mira, es un objetivo. Ir a La Gomera y hasta El Hierro. Tijuya Cats, Manolo y Raquel. ¿Qué temita vamos a escuchar ahora? Vamos a hacer un tema hecho en Canarias, rock and roll hecho en la tierra. En los años 70, finales, principios de los 80, el grupo Palmera hizo un par de temas que llegaron a nivel nacional y vamos a hacer una versión de Palmera. Mira. Esto es Qué Pena. Estamos dispuestos a escucharlo de inmediato. Mientras tanto, nos quedamos hablando un poquito de ese humor que nos ha fabricado Coré. Tener cuidado porque estamos haciendo la radio detrás de una pantalla de cine. Esto es la primera vez. Muy inusual.
muy inusual, nada frecuente, como que es la primera vez que hacemos el séptimo vicio. Y es lo más fresco, ver un corto y hablar con el autor y estar con el público. O sea, esto, y hacer radio, esto es lo más... maravilloso. Lo más caliente. Calentísimo. Muy calentito. Bueno, en serio, ahora, ¿de verdad que necesitas pasta para hacer el próximo trabajo? De verdad. ¿Pero como cuánta? En realidad es una película sencillita, es un trabajo muy de actores, pero... pero no sé, tengo mucha fe puesta en esa historia y creo que puede dar lugar a un largo que es muy difícil que deje indiferente. ¿A qué no somos 100? No lo digo por vender. Somos 100 personas. Si ponemos 100 euros cada uno, ¿te llega? Con los actores adecuados igual sí. Bueno, pues venga, pasamos la gorrilla ahora. Vale, yo rulo el guión, lo rulo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Corel Ruiz, un abrazo. Gracias. Un abrazo para todo el mundo. Nos quedamos, Natalia, tú y yo, con la música de... Oh, qué pena. Es el destino. Que qué pena es la canción que vamos a escuchar ahora mismo de Tijuya Cats, que son maravillosos y que les queda ir solamente a La Gomera y al Hierro. De resto han estado en todos sitios. ¿Te atreverías a hacer un intento de monólogo ahora? Un intento de monólogo. ¿Así? Yo me quedo hablando sola muchísimas veces, así que no me dejes porque me quedo hablando sola tranquilamente. Ya sé reír, creo que no va a ser tan sencillo. Tijuya Cats. Nos conocimos la otra noche en un bar y ni siquiera pude imaginar que a la mañana siguiente no descansaría hasta encontrar su número en la guía. Llamé sin pausa pero no pude hablar. Me fui a su barrio y lo empecé a buscar. En media de la noche logré localizarlo. Ya casi entraba por la puerta de su casa. Hice una seña y no me vio. Grité su nombre y no me oyó. ¡Qué pena! Es el destino que se burla de mí. Al día siguiente me enteré de su plan. Por ahí lugares iba a visitar y traté de raptarlo, llevármelo conmigo y separarlo de todos sus amigos. Un par de tragos para entrar en calor y otro par más me dieron el valor para acercarme a su mesa y a él dirigirme y no encontrar ni una palabra que decirle. Hizo una seña y no me vio. Grité su nombre y no me oyó. ¡Qué pena! Es el destino que se burla de mí. Conocimos la otra noche en un bar y ni siquiera pude imaginar que a la mañana siguiente no descansaría hasta encontrar su número en la guía. Un par de tragos para entrar en calor y otro par más me dieron el valor para acercarme a su mesa y a él dirigirme y no encontrar ni una palabra que decirle. Hizo una seña y no me vio. Grité su nombre y no me oyó. ¡Qué pena! Es el destino que se burla de mí. ¡Qué pena! Los Gatos del Paso, parece como una banda de Texas, ¿eh? Sí. Sí, Tijuana Cats, efectivamente. ¿Tijuana? Suena Tijuana eso. Cats. Efectivamente, algo mexicano. Un poquito de respeto que tienen 10 años estos, ¿eh? También es verdad que hay que... Pero no han ido a La Gomera, ahí me duele, mira por dónde. Ni al Hierro, fíjate tú. Y eso más todavía. Que... bueno, tienen un objetivo ahí a corto plazo, así que es siempre, interesante siempre tener... Les toca a los mismos. La Restinga, Frontera... Han probado el pescadito de la Restinga. Siempre son los últimos, ¿eh? Pero los últimos serán los primeros, no te olvides, Javier, que eso es muy importante. ¿Habrán estado en La Graciosa? Bueno, luego se lo preguntamos. Luego se lo preguntamos. Porque los gracioseros también... Hombre, don Octavio Guerra. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Le gusta cómo está el séptimo vicio aquí de su vida? Sí. ¿Habéis visto un programa de radio así alguna vez? En serio, diga, no, así. O dilo. Sí, he visto la radio así. Perdón, sí. Se acopla esto. Se acopla. No. Yo creo que cada año te vas superando, Javier. No, es que nos hemos lanzado. Ha sido culpa de Natalia. Una propuesta interesante, ¿verdad? Este sí, espacio una pena no filmarlo esto, ¿no? No, se está filmando, efectivamente. Ah, sí, también se está filmando. Verdad. Por eso nos han pedido el tema de y ahí separar. Está la policía también, que hace un ratito paseaba por las calles
Así está todo tranquilito. Cuenta lo que ha pasado antes de la peli, anda. ¿A qué no te atreves? Lo que ha pasado antes de la peli. Antes de toda la peli, de todas las proyecciones, aquí hay un chiquito que le ha dado una mano. Ah, sí, sí, hemos tenido un altercado, la verdad, un incidente un poquito desagradable, pero bueno, afortunadamente. Yo pensé que era un rodaje, así que salí corriendo a ver el rodaje y luego tuve que salir corriendo en dirección contraria porque era un señor muy alterado y no había cámara que lo estuviera grabando y entonces me volví corriendo en dirección opuesta porque era la vida misma, vamos. La vida misma. Es como los cineastas canarios. Eso de ser canario y cineasta, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva? Sí, no, es que veo muchos cineastas y canarios. ¿Eso es bueno? Sí, no, si no digo que sea malo, digo que como... ¿Cómo es? Hay una identidad propia, hay... El ser canario y cineasta no significa que todos rodéis lo mismo, ni desde los mismos esquemas, sino que hay diversidad, hay pluralidad. Está el Pantaleón, que hace un cine muy rarito, está Stu, que hace un cine diferente, está por ahí también. Sí, hay muchos cineastas, unos están en las islas, otros estamos fuera, pero de alguna manera sí que todos tenemos como presente los que estamos fuera, fundamentalmente el desarraigo, ¿no? Y los que están dentro pues tienen la suerte de encontrarse con el paisaje. ¿Llorando? ¿Eh? ¿Por Canarias? Hombre, se echa de menos. Lo que pasa es que también pues uno tiene que hacer su vida y si le toca estar fuera por cualquier circunstancia, pues lo bonito es volver y estar aquí no pasando calor, ¿no? Porque en Madrid se está duro, ¿no? La máquina de los rusos. ¿Tú no la has visto, Natalia? No la he visto y estoy muy intrigada. Sí, casi se lleva el Goya. En serio. ¿Sí? Estuve en un... me habían querido soplar. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, pues no sé, es un teatro también, ¿no? Quiero decir que los Goyas tienen una repercusión mucho más social que lo que realmente ofrece ese premio, ¿no? Pero la verdad que fue también un honor estar allí, estoy súper agradecido, se han abierto muchas puertas también después de estar nominado. Y bueno, pero realmente pero estamos en el festivalito, ¿eh? Es que se va a poner en las calles de La Palma la máquina de los rusos, que yo creo que si hubiese tenido que pagar este señor, el director de la película, para estar nominado, para que su padre pudiera ir a esa fiesta, eso te llegó, ¿no? Sí, bueno... era la persona que tenía que venir conmigo, ¿no?, a Madrid. Él es el protagonista del corto. Casi todo lo que vamos a ver esta noche aquí ahora es material de él, que grabó en los años 70 y 80 en Super 8, y que no era ni mucho menos un cineasta, sino que era un señor que iba con una Super 8 y grababa sus viajes y grababa, de alguna manera, fotografiaba la realidad, ¿no?, en esa Super 8 que iban tan milimetradas en el tiempo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues lo que van a ver hoy es un cortometraje que habla del pasado, que habla un poco de lo que acabamos de hablar tú y yo, del desarraigo, del estar fuera y tener muy presente el pasado y lo que soy, ¿no? Pues, Octavio, La máquina de los rusos, una película que siempre que se pone en Canarias y más en la calle, te da un gustito más especial, ¿no? Hombre, que se proyecte en la calle hoy aquí, además que esté Radio Nacional de España, Radio 3, aquí presente también, los amigos ahí también que están todos, la familia, ¿no?, del cine, es buenísimo, ¿no? Esto es muy grande. Pues nos vamos al cine, Natalia. Vámonos, venga. Y mientras tanto, los oyentes de Radio 3 se quedan con la música de Tijuana Cats, con la canción I Saw Her Standing There. Vámonos. Well, she was just 17, you know what I mean, and the way she looked, it was a young compare. Now how can I dance with another, ooh, when I saw her standing there. She looked at me and I could see just before too long I fell in love with her. Now I never danced with another, ooh, when I saw her standing.
for too long. I fell in love with her. Now I never dance with another. When I saw her standing there, let's go. Since I saw her standing there. Yes, yeah, since I saw her standing there. El séptimo vicio en las calles de Santa Cruz de La Palma, viendo una selección de cortos canarios. Acabamos de disfrutar la nostalgia, la emoción de La máquina de los rusos, de Octavio Guerra. La habrás visto mil veces y las mil veces te emociona, Octavio. En cierta manera, sí que es una película que uno no puede dejar de ver porque habla sobre ella, sobre mí o sobre mi familia, ¿no? Entonces sí que no se puede escapar a eso, ¿no? ¿Se puede uno separar de una obra que tanto efecto te ha hecho? Que tú estás trabajando ya en otras cosas. Uh-huh. Esta película además ha tenido una trayectoria realmente importante, festivales, candidaturas, galardones, pero tú ya estás en otra, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Sí, es una película que, bueno, un cortometraje que como tú dices ha estado y sigue, ¿no?, en festivales, pero que ya uno ya va cerrando como el ciclo y como que ya está pendiente o está trabajando y poniendo el foco y en otras cosas, ¿no? Mm-hmm. Por ejemplo, San Sebastián, no se puede decir. No, no se puede bueno. decir. Muchísimas gracias, Octavio. Muchas gracias a ti, Javier. Muchas gracias. Me da gusto coincidir con Octavio Guerra en Las Palmas, en Valencia y, por supuesto, aquí en La Palma. David Pantaleón, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Natalia. Y buenas noches, La Palma. Buenas noches, La Palma. Es una isla bonita, ¿verdad? Qué original. Es muy bonita, sí. Y muy verde. Y negra. Tú siempre con las travesuras, ¿eh? No, es parte de un monólogo de una amiga. De Petit Lorena. Ah, coño, era un chiste, ¿no? Sí. Hostia, no lo cogí, tío. Como que la bromita de Tijuana ya vale porque... No, esa broma ha sido tuya. Yo me quiero liberar totalmente, que es Tijuya Cats, por favor, y yo... Tijuya Cats. Exactamente. Seguro, ¿no? Dicho lo cual, la pasión de Judas. Sí, la pasión de Judas. Que no puede... Iscariote. Iscariote, sí. Es lo que vamos a ver hoy, ¿no? La pieza que hemos seleccionado para poner hoy en este día de fiesta, ¿no? Donde podemos ver cortos de muchos compañeros, ¿no? Y donde podemos festejar como la vuelta del festivalito, que yo creo que es la mayor alegría que nos hemos podido llevar todos después de 5 años de páramo, ¿no? De desierto. Y que vuelva... Como lo de Jesucristo, ¿no? Sí. Que resucitó unas cuantas veces, ¿no? Claro, con el paso del tiempo, en vez de días son años, pero 5 años no es nada. Cinco años no es nada, pero... Sí, se nota. Sí lo son, ¿eh? Se nota. cinco años se nota mucho. 5 años sin festivalito. ¿Y cómo los palmeros han podido vivir así? No lo sé. Casi no puedo vivir yo sin festivalito. No sé cómo lo han podido... Aunque
aunque ha habido un festival que ha suplido estos años de alguna forma para los palmeros el hecho de rodar de esta forma express, que creo que se llama el festival Tiempo Sur, ¿no? Que se hacía sí, en Los Llanos antes. Y que creo que ¿es en Los Llanos? Yo creo que es en Los Llanos, ¿no? No, Tijarafe. Ah, Garafía. bueno, algún día acertaremos. Oye, Garafía está más allá del paso, ¿no? No según por el lado que salgas de la isla. Tú sabes que si sales por la derecha vienes a tener por la izquierda, y si sales por la izquierda apareces por la derecha. Por lo tanto, puedes ir por los dos lados. Si vas por el túnel. Si vas por el túnel. ¿Qué sería, Natalia? La geografía me estoy perdiendo un poco. De cualquier forma, todos los caminos llevan a... ¿Pero tú no estás nunca en Garafía? Yo he estado en todos los municipios de la isla. Pero, no, tampoco pero, hay que parecer así. Sí. Lo que pasa es que ya luego, si pasa el tiempo y me preguntas por nombres específicos, hay alguno que por el nombre en sí se me complica un poco más, o lo mezclo. Y así me dice, fue aquella vez en aquel chiringuito, que aquella fiesta, ya voy yo situando mejor los lugares. ¿Y en el Roque has estado alguna vez? ¿En el Roque Los Muchachos? Sí. Nosotros vamos para mañana. Pues un paseíto agradable. Eso es un eufemismo de... Me está acojonando. No vas a flipar. No, en serio. Es que a veces los canarios tenemos como esa percepción de las distancias como que son muy largas, pero aquí no hay distancias largas tampoco, ¿no? Uy. Hombre, si es a pie. Ah, ¿es a pie? No, voy en coche. ¿Vas a hacer el séptimo bici desde allí? Ah, mira qué bueno. Con los astrofísicos del Roque. Pero, maravilloso. ¿De día o de noche? De noche, para ver las estrellas. Ah, qué bonito. Si vamos de día, no las vemos. Qué bonito. De hecho, este año el festival tiene algo que ver, ¿no? Tiene un sobrenombre como Festival de... De las Estrellas. El Festival de Cine de las Estrellas. El catálogo, ¿eh? Sí, lo leí un poquito. Está bien, muy bien. Sí. Bueno, y algo que tú consideres que el público que está aquí viendo las películas deba saber de La Pasión de Judas. Bueno, La Pasión de Judas, en realidad... Mejor verlo, pero básicamente va sobre una tradición de mi pueblo y de otros pueblos en Canarias y en otros lugares de Latinoamérica. Y nada, invitarles a una reflexión sobre la tradición y sobre todo sobre las tradiciones más cercanas, como pueden ser tradiciones religiosas, y reflexionar un poco sobre qué sentido tienen, ¿no? Pues miedo me da, pero vamos a verlo, que estoy también muy intrigada. Pues nada, el público va a ver la película de David Pantaleón, La Pasión de Judas, y nosotros nos quedamos con la música de Tijuya Cats, que va a cantar ahora. Te he visto que ibas a decir Tijuana. No, para nada, en absoluto. Yo digo no. Tijuya Cats, que van a cantar ahora la canción. No, después del corto, Primero compré, claro. Entonces después te lo cuento, no te lo voy a contar todavía. Te voy a dejar con la intriga. Claro, está aquí Pantaleón. Vamos a ver la pasión de Judas primero. Mm-hmm. Pero como en la radio no pueden ver La Pasión de Judas, pondremos la canción de Tijuya. Efectivamente, la canción Cats. De Swing. Me gusta más de los gatos del paso. Bueno, venga, vamos con la película. Bueno, bueno, no. sí, vamos a dejar la fiesta en paz. Vale, venga. Disfruten. Travers. That's always on my mind. Yeah, I got troubles. That's always on my mind. Well, I'm gonna swim. I'll leave those troubles behind. Well, swim, 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 swim your clothes away. Hey, yeah, swim, 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 swim your clothes away. Hey, 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 yeah, swim, baby, baby, I swim the clothes today. Yeah, yeah, yeah. You're swinging up, swinging down, grab me, baby. Where, yeah, swim, 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 swim your clothes away. Hey, 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 yeah, swim, pretty baby, I'll swim the blues today. Yeah, 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 yeah.
Yeah, yeah, yeah. Just swinging up, swinging down. Grab me, baby. Where, where, where? Just swing, swing, swing. Swing your blows away. Hey, 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 hey. Hey, hey, yeah, swing, pretty baby. I'm swing the blows today. Yeah, 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 yeah. Woo! Swing your blows away, hey, 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 yeah, swing, 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 swing your blows away, hey, 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 yeah, swing, pretty baby, I'll swing the blows today. Vamos cerrando el séptimo vicio, no por supuesto las proyecciones que nos darán hasta el amanecer. ¿Habrá una tasquita de chocolate para luego? Seguramente, aquí hay de todo. Y churros, ¿no? Churros, chocolate, lo que tú quieras. David Pantaleón, qué sí. Buen cine haces, chaval. Muchas gracias. Lo de chaval. Soy un chaval. ¿O no, Natalia? Está hecho un pibito, claro que sí, chavalitos todos aquí. La Pasión de Judas, que lo has realizado, lo has hecho con usuarios del Centro Ocupacional de Valle Seco de Gran Canaria, de tu pueblo. Sí, es la... ¿Qué tal ha sido la experiencia? Pues muy bien, esta es la tercera pieza de una trilogía en la que esta ya es la última. Y en realidad son increíbles y su capacidad de asimilación de conceptos de un año para otro es sorprendente. De hecho, trabajar con ellos... ya es una ilusión perpetua y la verdad es que son todos unos profesionales. Maravilloso, pero es una iniciativa muy bonita, increíble, y felicidades, te felicito porque ha estado muy bien el resultado. Muchas gracias. Pues sí, el resultado y las películas de David Pantaleón, que tienen siempre un cuidado estético muy especial y muy original. Uh-huh. También me rodeo de un equipo que es muy bueno y que además hacen a su vez ellos sus piezas. De hecho, hoy en la proyección muchas de las piezas que hemos visto son piezas de gente que nos ayudamos unos a otros a hacer las películas. Por ejemplo, Cayetana, ¿no? Y Cris. Calle ha hecho el arte, Cris ha hecho la fotografía, y así todos nos ayudamos unos a los otros, que creo que es la mejor manera de salir adelante. Maravillosa fotografía de Cris y el arte estupendo y original de Cayetana. En fin, ¿va a ser verdad esto de que los cineastas canarios son un buen colectivo? Se intenta, y lo más mágico es que no es una cuestión de uno, dos o tres, sino que de pronto podemos hablar de muchas voces con diferentes miradas, con una... con ¿no? Una visión muy plural de aquí. Y eso, de pronto eso, no son pocos, sino podemos llegar a números de varias decenas, ¿no? 15, 20 directores de los que podemos hablar largo y tendido. ¿Qué habrá dicho Cayetana de nuestro arte, de nuestra reconstrucción? ¿Qué nota nos ha puesto? Yo creo que les habrá puesto una buena nota, porque ha sido como un juego de sombras chinescas, ¿no? Los que nos están escuchando en la radio no lo pueden ver, pero imaginen el teatro de sombras chinas, ¿no? Y es un poco lo que pueden estar viendo los espectadores. Lo van a poder ver dentro de poquito, supongo yo que mañana mismo, en la web del Festivalito, y probablemente esto nos lanzamos a la piscina, pero no lo sé, en la web de Radio 3, porque ha habido tres cámaras grabando este séptimo vicio en la calle de Santa Cruz de La Palma. Y Natalia, ¿no era tan difícil, no? ¿O sí? ¿El que no era tan difícil? ¿Hacer de nuevo el Festivalito o estar aquí sentada a tu lado? Bueno, a mi lado sí que es más duro, pero... no ha sido nada difícil, ha sido un placer y lo he pasado muy bien y gracias por invitarme. Pues muchas gracias, Natalia Díaz. Tendrá las puertas de la radio abiertas de par en par siempre que ella quiera. Lo mismo...
David Pantaleón. Muchas gracias. Y nos quedamos con la música de Tijuya Cats. Tijuya Cats, exactamente. Vamos a una... Raquel, Mr. Lee. Manolo, Mr. Lee, muy bien. Pablo y... Sergio. Y Sergio, perfecto. Un abrazo para el equipo técnico de Cine Enfoque, que son casi 10 o 14, levantando la pantalla, montando las luces, el escenario. El equipo técnico también, Jordi, Amado González. Amado González. De Radio Nacional de España. Y, por supuesto, al equipo del Festivalito, con Mario a la cabeza. Y la Tasca, la 4, que nos ha dejado la mesa y todo lo que haya que hacer para hacer la radio en la calle. Natalia, muchas gracias. Panta, hasta la próxima vez. Muchas gracias a ti. Y nos quedamos con el cine y con la música de Tijuya Cats. Tijuya. Tijuya Cats. Tijuya Cats, Raquel, Manolo y el resto. Buenas noches. Yes, indeed, my baby is the one for me. Oh, mercy, what my baby does to me, 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 yeah, me. Oh, mercy, what my baby does to me, 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 me. When my baby raises me, he sure don't know what she does to me. That she loves me so, she makes me pulse, go, go, go. Oh, mercy, what my baby does to me, 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 yeah, me. Oh, mercy, what my baby.